Good morning, buenos días. Empezamos este video haciendo unos chilaquiles. Here at Dutch Bro. I'm trying to get a drink. I like the Golden Eagle, but I don't know what to get, so I'm gonna see right now. If you guys have any drinks that you guys could recommend me, put it on the comments below. I just came from Costco. I said to myself, you deserve a drink. And yes, I actually got a Golden Eagle blended. It's so good. You guys gotta try it. Okay guys, I got my drink already. So good, whipped cream. I get it blended whipped cream with caramel on top. Ya llegué del Costco. Les quiero enseñar esta sopa que yo compro allí en el Costco, miren. Esta nomás la pones a hervir un poquito, luego le echas, en una cacerola le echas pollo deshebrado que hiciste o que te hayas comprado y luego la pones a hervir poquito más, unos dos minutitos más y está bien rica. Sabe como la sopa de este restaurant, ¿cómo se llama? Olive Garden. Está bien rica y con unos panecitos tostaditos de garlic o el pan que ustedes quieran. You guys should try it. I do recommend it. It's so good. Nomás la venden en Costco. Pues déjenme acomodar mis cosas y ahorita nos miramos. Acabo de abrir la sopa que les dije de broccoli. La voy a echar en una cacerola. Solamente eché la mitad. La mezclas así. Aquí tengo camarones. Les eché poquita butter y garlic para dorarles poquito. Y ahorita voy a hacer el pollo. Ya que está hirviendo la sopa poquito, le echas los camarones y luego le echas el pollo. Luego le echas el pollo. Lo mezclas por unos 5 minutos más. Aquí está ya la sopa con los camarones. Y lo pueden mirar. El pollo y el broccoli. Yo la acompaño con estos panes que estoy haciendo en la fryer. Y René, en veces cuando se lo lleva de lonche esta sopa, se lleva esta clase de pan, un pedazo, y butter para echarle adentro. Está bien rica. Provechitos, están comiendo.